Amigos, amigos de Furia Gris, estamos aquí con el buen amigo Samuel Sazueta de los Venados de Madera, que precisamente anoche tuvo una actuación muy regular, muy buena, y pues ese número de ponchados que ya casi es un récord. No, muchas gracias por la entrevista. Así es. ¿Cómo anda ese brazo, Samuel? Ahorita un poco cansado, pero vamos a recuperar en la semana. Así es. Madera está ahorita teniendo pues un repunte muy bueno a través del rol regular del 14 estatal, y con una victoria más sobre Videos de Parón podría aspirar a un segundo lugar en la tabla de posiciones. Sí, claro, claro que estamos buscando, ¿no? El equipo, yo creo que Venado de Madera es un equipo muy, muy completo, lo hemos demostrado toda la temporada, ¿no? Tanto picheo como bateo, es un equipo que ha sabido jugar en equipo, y bueno, creo que este duelo va a ser muy, muy importante para nosotros. Así es. ¿Usted va a seguir con el equipo de Madera o no lo va a reportar a la Liga Mexicana? Hasta ahorita estoy con el equipo de Venado de Madera, ya más adelante vamos a ver qué es lo que para mí. Por lo pronto estoy enfocado en seguir con el equipo de Venados. Correcto, porque al parecer ibas para Toros de Tijuana. Sí, yo pertenezco al equipo Toros de Tijuana y de hecho tengo la invitación todavía de ir para allá, pero yo estoy enfocado aquí con Venados. Correcto. Y digo, el equipo de Sus Amores, sí. Ya tienes mucho tiempo con ellos. Sí, claro, un equipo que me abrió las puertas desde hace varios años y estoy muy agradecido con el equipo y la ciudad de aquí de Madera. Correcto, Samuel. Ahorita lo agarramos aquí precisamente de los agregados alimentos. Ya para no quitarle mucho tiempo, ¿algo que quiera agregar para Furia Gris? No, muchas gracias por seguirnos también, ¿no? Desde Parral, un saludo a toda la misión de Parral y aquí estamos a la orden. Muchas gracias y suerte. Gracias.